Ya, bienvenidos a La Vida con Nani. Estamos aquí en el Palmeral. Nos vamos a dar un paseíto y les vamos mostrando y les contamos un poco de la historia del Palmeral. Bienvenidos todos al Palmeral. El Parque El Palmeral fue inaugurado en 1997 y destaca y se diferencia de otros palmerales muy conocidos como el Palmeral de Elche y el Palmeral de Orihuela por su privilegiada situación frente al mar. Este parque se caracteriza por tener una gran vegetación autóctona, ya que contiene más de 2.000 palmeras, entre ellas la palmera datilera o la palmera real, una de las más altas y que ofrece el fruto de los dátiles. A finales del siglo XX contaban con 7.000 palmeras, pero tras las labores de reforma y acondicionamiento como parque urbano, este número se vio reducido. La estructura del palmeral es consecuencia de su origen, puesto que éstas eran puestas en los márgenes de las zonas del cultivo para crear un microclima interior, especial y favorable a la agricultura. Las palmeras eran plantadas en hilera a distancias iguales y de altura y edad similar, formando enfiladas, dando origen a unos espacios de gran belleza y riqueza ambiental. En 1997 se inauguró el nuevo Parque del Palmeral. En él se crearon accesos y aparcamientos. Se rodeó con un muro de piedra y se intervino en el interior del palmeral para introducirle elementos como columpios, kioscos, un circuito para bicicletas y un circuito artificial de agua bombeada desde el mar emulando un río. Un lago con barcas y una cascada para transformarlo en una caricatura de un idílico palmeral africano. Las palmeras son monocotiledóneas y arborescentes. Esto quiere decir que las hojas de la corona final del tallo están divididas en forma de pinnada o palmada. En este parque también se encuentra otro tipo de palmera como la palmera datilera, también llamada palmera real. Esta palmera puede llegar a medir unos 20 metros de alto y de 30 a 40 centímetros de anchura. Sus hojas son de 6 a 7 metros de longitud. Sus frutos son los llamados dátiles, que son de color naranja, son carnosos y dulces, miden de 3 a 9 centímetros. We'll be right back.
Sobre esta tierra hay por qué vivir. Sobre esta tierra, la señora de la tierra, la madre de los inicios, la madre de los finales, se llamaba Palestina, se sigue llamando Palestina. A finales del siglo XX, el palmeral llamado como el Parque o el Carmen, propiedad de Mariano Roca de Togores, contaba con 7.000 palmeras. Con las operaciones de reforma y acontecimientos como parque urbano, este número se vio disminuido cerca de los 2.000. Thank you.
En 2008 fue inaugurada en el Palmeral una gran cruz conmemorativa a Armenia, que había sido donada por la colonia armenia residente en España, por la buena acogida que los armenios siempre han recibido por parte de Alicante y de los alicantinos. El templete se inauguró en octubre de 1997. Es donde se lleva a cabo una programación de actuaciones de libre acceso de animación, teatro infantiles y títeres, especialmente dedicada al público infantil y familiar. Thank you.
mi gente bella, hasta aquí el recorrido en el Palmeral. Espero que les haya gustado. La verdad es que no está en muy buenas condiciones. Años atrás que veníamos estaba estupendísimo, está bastante deteriorado. Pero bueno, sigue siendo un lugar increíble para venir a caminar, respirar aire puro y además miren, con estas vistas apetece. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a los videos. Gracias a los nuevos suscriptores. ¡Adiós!